Buenos días, minuteros, ¿cómo estáis? Perdón, es que el puff, no me fío ya del puff. Y mi papá está bañándose, así que está el taburete en el baño y no lo puedo sacar. Buenos días, minuteros, ¿cómo estáis? Yo fatal. Me duele muchísimo la muela y pues estoy pasando fiebre y creo que estoy destemplada porque tengo más frío de lo normal. Parece que esté en Siberia. Ay, es la 1 de la tarde. Me acabo de levantar prácticamente y no he podido dormir, mi marido se ha ido a las 9 de la mañana y estaba yo todavía despierta, o sea que... Pero bueno, vengo a decir hola y ya aprovecho para cerrar el vídeo también porque pues luego saldré al Sintrón, tengo que ir al médico con mi papá, entonces pues intentaré grabaros un poco y todo por la calle a ver si queda algo del espíritu navideño y enseñaros el pesebre, ¿verdad? Ahora que se ha terminado Navidad. Pero creo que está hasta después de Reyes. Así que os enseñaré un poquito el pueblo. Tengo que ir al día... no me acordé de ir el día 26 a por el Colón, que estaba de oferta por el detergente. Así que iré a comprar pues el que tengan de oferta. Un Ariel o una cosa de esas. No sé, algo compraré. O me traigo el VIP Express otra vez. Es que no me dura nada. El VIP Express, y mira que compré uno grande. Me duró menos todavía que el Ariel. Bueno, pues nada, que hoy es miércoles. No. ¿Qué carajo va a ser miércoles? Hoy es jueves, el día más tonto de la semana, ¿verdad? Jueves está ahí en medio. Tú lo único que deseas es que llegue ya el viernes. Pero bueno, hay que pasar el jueves. Pues eso, hoy es jueves 27 y ya se han acabado las fiestas, ¿verdad? Ah, nos queda fin de año y Reyes, pero eso es más... como más íntimo, más de familia, entonces. Menos problema. Y mañana es 28. Cuidadito mañana. Mañana es el día de los santos inocentes. A mí que nadie me diga nada, ¿vale? Soy una persona que no tengo sentido del humor, ya lo sabéis. Entonces, no hago bromas ni me gusta que me las hagan. Pero, pues cuidadito mañana, no os creáis nada de lo que oigáis, nada de lo que leáis. Cuidado con las noticias, Instagram y todas estas cosas. Y bueno, pues desde mi punto de vista, ¿vale? Cuidado con las bromas que hacéis. Todo el mundo no tiene sentido del humor. Y hay muchísima gente que no sabe dónde está la frontera entre lo divertido y lo impertinente, así que pues tener un poquito de mano izquierda a la hora de hacer bromas, ¿verdad? Y también desde la otra parte también tener, pues las que no tenemos sentidos del humor, ¿verdad? Pues tener un poco también de manga ancha, de si os hacen bromas, pues no enfadaros y tal. Pero bueno, que mañana es el día de los inocentes, así que cuidadito con las bromas, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y bueno, espero que os divirtáis mucho y esas cosas que se hacen. No sé si por ahí, pues en algún sitio de España o del resto del mundo se celebrará de alguna manera. Aquí pues no se hace nada. Básicamente está todo el mundo demasiado alerta. Pues por eso, porque hay gente pues muy borde para hacer bromas. Entonces hay que estar un poquito alerta con todo. Pues aquí la gente va un poco pues ya escamado, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenía yo que decir? Nada, no he hecho nada, ya te digo, me acabo de levantar, el niño no va a comer mañana, viene a comer a casa, o sea que no se tiene que llevar comida, así que he hecho unas judías rápidamente, de esas que hago yo en la sartén en 2 minutos, para mi papá y tal, porque pues nos tenemos que ir prácticamente ya, tengo visita a las 4:30, estoy esperando como una loca respuesta del dormidán. Me dijeron que les mandaron unas fotos a través del portal donde había comprado, se ve que venden en varios sitios, a través del portal donde lo había comprado, así que me fui a eBay y les mandé unas fotos, os las pongo para que las veáis más o menos, creo que se ven bien, ¿verdad? Y entonces mi marido va mirando el email cada 5 minutos, pero me parece que no me han contestado, no sé cómo acabará. Le voy a dar unos días y si no de esto pues llamaré. Yo no he llamado nunca a PayPal, yo con PayPal siempre ha sido por email, ¿no? O sea, cuando no me mandaban algo, pues yo reclamaba PayPal y me lo devolvían y hasta no he tenido nunca problema. O sea, que no he hablado nunca con ellos. Pero me han dicho varias niñas que por lo visto habéis tenido problemas con los móviles y tal, y que habéis comprado móviles y no os lo han dado y tal, y habéis llamado a PayPal y os lo han solucionado. O sea, que... O a la de las tiendas, ¿cómo están para Reyes, verdad? Madre mía, qué cantidad de ofertas, que no pienso comprar nada este año. Este año voy a ir al... No tengo respuesta de dormidán, obviamente, es pronto. Pues todas las tiendas están, objetivo, Nochevieja, regalos para Reyes, descuento, todas las perfumerías tienen descuentos. Paso. No. Vaya, me esperaré, pues no sé, esperaré hasta el lunes. Si el lunes no tengo respuesta, ¿verdad? Pues entonces ya me meteré en pleitos con PayPal a ver qué dicen. Es que estoy muy apagada, de verdad, es que me duele mucho, no puedo comer. Tengo un hambre.
Tengo un hambre y estoy a base de flan, de yogur, yo que había dejado la leche. Estoy a base de cosas blanditas. Tengo ahí un porrón de turrón que no me puedo comer. Mierda para mí. En verdad me duele mucho. Tampoco puedo beber porque estoy tomando las pastillas para que no me duela. No puedo fumar, no puedo hacer nada. La buena vida, porque se supone que la vida sana, la buena vida es esto, ¿no? No beber, no fumar y no comer, ¿no? O sea, yo es por obligación ahora mismo, porque me duele. Pero que la gente que lo hace por gusto lo hace así, ¿no? No bebes alcohol, no fumas, no comes porquerías de las mías. ¡Qué aburrimiento de vida! De verdad, no tiene nada que ver, ¿eh? Estoy sosa como yo sola. Nada, creo que me voy a tumbar a jugar un ratito hasta que venga mi marido y me lleve. Porque me va a llevar mi marido a las 4:30, luego se tiene que ir. Pero digo, bueno, por lo menos me subes al pueblo, es una caminata menos, ¿verdad? Porque ahora hace frío a las 4:30. Digo, me subes al pueblo y luego ya, pues ya bajamos nosotros andando, pues ya están las tiendas abiertas y es diferente. Tengo que ir al chino, porque mi mamá si quiere comprar los calcetines como los de mi papá. Ah, no le gustaban porque llevan estos calcetines, luego os lo enseño cuando los compre. Lleva como unas cosas debajo, ¿no? Para que no te resbales, unas bolitas, y eso le molestaba mucho. Digo, póntelos, aunque sea para dormir, que es mucha la diferencia. Y ahora no se los quiere quitar, ¿ves? Y pues eso, le quiero comprar uno. Y también quería buscar un Funko para el niño, para Reyes, ¿verdad? Algún Funko que no tenga, que no sé los que tiene, porque tiene tantísimos. Así no se parece un vídeo. Tiene que estar más espabilada, es que estoy muy chunga, de verdad. ¡Oh! ¿Quién me llama? Pues no sé quién, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? De lo que es el cartón, el agujero del cartón, ¿te refieres? Sí. Son los de Dormidán. Me dice el muchacho que él va a dar parte. Dice, no te preocupes que voy a dar parte. Pero que le tengo que enviar. Afortunadamente la guardé. Le tengo que enviar la foto del envoltorio. Va envuelto con doble cartón, ¿no? Entonces, pues claro, cuando nosotros nos llegó, que ya te digo que el transporte fue horrible porque fue llegar, dejarlo, irse, o sea, no se preocuparan de nada, te lo tiran allá, a la venga. El transporte fue horrible, eso ya lo dijo mi marido, y al firmarlo, como había sido tan malo, ¿no? Como lo habían dejado de tal, al firmarlo le dijo mi marido, dice, oye, aquí a mí ponme que está pendiente de revisión, porque claro, dice mi marido, a mí si no me dejáis verlo, yo tengo que saber si falta alguna pieza o algo. Dice, muchacho, no, no, yo te lo dejo y ya está. Dice, pues entonces ponme en el papelito que está pendiente de revisión, que yo no he visto lo que me habéis dado. Y el muchacho se lo escribió. Y entonces, pues claro, dijéramos que el cartón que va por encima, ese estaba intacto. Pero cuando quitamos ese cartón para sacar lo que es la base, entonces el de abajo, ese sí que tiene el agujeraco del golpe de esto. Afortunadamente, digo, a ver si se van a creer ahora que he sido yo, ¿verdad? Que me he sentado lo que es. A ver. Que aunque yo me siente aquí no lo rompo, ¿no? Pero que digo, yo qué sé, se puede saber cualquier cosa, ¿no? Pero no, no, tiene el agujero el cartón, ahora le iré a hacer una foto. Es que está fuera en el jardín y tengo mucho frío. Pero ahora iré a hacerle, pero bueno, el muchacho me va a pasar el parte. Así que espero que pues que pronto me lo traigan, ¿no? Y bueno, con la cama, pues, a pesar del agujero que está aquí, quiero decir que tampoco molesta ni nada, lo que pasa que sí que me da miedo, mi marido le ha puesto pues una especie de trasera encima, ¿no? Por si, yo qué sé, por si, porque el roto sale por debajo. Pero digo, a ver si va a salir por encima y me bajo del colchón, ¿verdad? Que tampoco es eso. Porque claro, yo tengo que usarlo, yo tengo que dormir en algún sitio. Pero la cama, pues, ni bien ni mal, claro, es que mi marido es mejor. Vamos a ver, es que yo problemas de huesos y tal. Sí que he tenido, pero momentos puntuales, no puedo decir yo, es que el colchón dormía fatal, no. Y mi problema de insomnio, de no dormir, la cama esta no me lo está arreglando, pero creo que es un problema es mío interno, de mis problemas, de mis nervios y de mi ansiedad y de mis cosas. Entonces la cama no me lo está solucionando, pero está bien, estoy cómoda, o sea, no puedo decir nada bueno ni nada malo, de que en cuestión de salud, de los huesos y tal, estoy bien. Si antes estaba bien, pues ahora sigo estando bien, entonces supongo que con un colchón nuevo, pues evitaré tener problemas pues de espalda y tal, ¿no? La almohada es lo que pues no me llama demasiado la atención, esta almohada tan grande es un coñazo para poner, para quitar la funda, qué coñazo, de verdad. Me gustan más las dos pequeñas, pero la voy a dejar porque pues es buena, ¿no? Es 3D, copos de no sé qué. Entonces la voy a dejar. Pero pues sí estoy contenta, es un poquito alta, es demasiado alta para mí porque no llego con los pies en el suelo. Cuando se me cae un boli, yo trabajo aquí, ¿no? Sentada. Y cuando se me cae un boli o algo al suelo, me hernio para cogerlo tú, de verdad.
Antes era muy fácil, hacías así, tenías el suelo a mano, yo suelo dejar ahí pues el vaso de cerveza y todo eso. Y lo tengo como un poco más lejos, no me gustan las camas altas. Yo quería comprar las uvas, no sé si comprarlas hoy en el día, ¿verdad? Porque si voy al Lidl me voy a gastar una jarta porque he visto que tienen muchas cosas que me interesan, muchos bolígrafos y han sacado unos, ¿cómo se llama esto? Unos pijamas muy chulos. Entonces casi que al Lidl prefiero no ir. Y además han puesto todo lo de Navidad, toda la... Los dulces de Navidad los ha puesto al 50%. Es un mal momento para ir al día, paso. Digo, para ir al Lidl. Así que seguramente iré al día, que ese sí que puedo ir pues andando en el pueblo, y compraré el jabón y dos tonterías. Pero eso, las uvas, que no sé si comprarlas en lata de esas o comprar 1 kilo de uva. Pero entonces ya lo compraré en la Concha y no lo voy a tener aquí hasta fin de año. Tampoco que... ¿Cuándo es fin de año? ¿En qué caen? El lunes. ¡Guau! ¡Qué mal día para acabar el año, ¿verdad? El lunes. ¡Qué horror! ¡Ey! Apenas os he grabado, ¿verdad? Es que me duele la muela. He ido a la farmacia y me he comprado potingadas para la abuela. Mira cómo está esto adornado. Lo que queda de la Navidad. Voy a la iglesia que mi mamá quiere echar unos rezos. Y mientras, pues os enseño el Belén. Pues aquí hay yumetas. Y por allí también hay unas cuantas estrellas. ¿Os veis por allí? Pero vamos, tampoco es que haya gran cosa. Hoy se está de coña en la calle. Hoy no hace nada de frío. Hace más frío en mi casa. Se está de maravilla. Ah, mira la tocinería, ¿ves? No he entrado nunca. Bueno, vamos a entrar por aquí, pero por la otra puerta, para ver el Belén. Ah, ¿ves? Mira, allí tienen más cositas. Pero vaya, no hay espíritu navideño. Otros años están los villancicos y todas esas cosas. A ver, también ha pasado Navidad, ¿no? Pero quiere decir que no, no hay nada, ¿no? Mira qué monas las yumetas estas. Son un portal. ¿Ves? Tiene el burro y el otro, que no sé qué animal es. La mula, ¿no? La mula, el buey, es... No. Bueno, no sé. El burro y la mula deben ser eso. Y los papás y el bebé. ¿Ves? Las lucecitas y allí hay más. O mira el cielo, qué bonito rosa allí en el fondo. No lo veis, ¿no? Está todo el cielo rosa por allí. Y las yumetas que ya nos acompañan a casa. Yo vivo allí abajo del todo. Ay, mira el Belén. Vamos a entrar a la iglesia. ¿Vas a entrar, papá, en el Belén? Sí, ¿no? Que hace frío. Mira, mira, ¿podrás subir el carro? Mira mi carro. Claro que lo a ver si mi papá lo puede subir solo. Mira, pero que alguien aguarre a mi papá. No, ¿sí puedes? Mira, es que bien sube, sube solo. Va muy bien. ¿Está cerrada? ¿Está cerrada la iglesia? ¿Cómo? No, Fotis. ¿Cómo que está cerrada? ¡Ándale! ¡Oh, porras! ¿Cómo es que han cerrado? Pues no lo sé, nunca lo han cerrado, es la primera vez. Oh. Bueno, pues lo veis desde ahí. Aquello es el pesebre, todo eso es el nacimiento, todo eso. Pero no lo podéis ver porque hoy está cerrado. Lo siento. Y ya estoy aquí. Es de noche, tú. Es de noche ya, estoy haciendo una sopita para esta gente. Un momento que me pegué un poco, ¿verdad? Saliendo con unas pintas. Pues eso, estoy haciendo una sopita. Y me estaba yo merendando el surtido de ahumados este que me compré del día. Está bueno, tú, por... Bueno, yo lo compré al 50%, o sea que me parece que no me llegó ni a 2 pavos. Y tienes un poquito de salmón, un poquito de bacalao y un poquito de atún. Está rico. Y pues nada, voy a hacer la sopa y me voy a la cama porque tengo la muela de verdad. Y ya fue tarde, ya fue tarde. Me he comprado un de esto por el camino, porque como estoy a base de esto, de cosas blanditas, entonces me he comprado unos chismitos de esto, de mini napolitanas surtidas de queso, de sobrasada y esto, que estaban al 50%, o sea que me ha costado, me parece que 80 céntimos, chachi. Ay, entonces he ido al día a ver si estaba el jabón, pero claro, el jabón se acabó el día 26. Y el VIP Express creo que valía como 10 pavos. Uf, digo, no, por 10 pavos me compro yo dos de, pues de eso, del Colón o del Ariel, no. Entonces voy a mirar a ver las ofertas que hay en Amazon y tal. Hoy es que no sé si lo voy a mirar hoy. Estoy muy cansada y como mañana tengo que volver al pueblo, pues a ver en el Clarel o en el otro supermercado a ver lo que hay. Bueno, servilletas que me han costado 1 euro. Tengo una sed. Claro, como llevo ya días sin beber cerveza, pues, líquido que no me entra, pues estoy deshidratada. Tengo una sed que me muero. He bebido ya de agua hoy, pan normal y pan integral. A ver si se hace la sopa y me voy a la cama. Ah, sí, han hecho una revista de mi pueblo. Cubellas comunica. Cubellas comunica. Mira, esto en castellano es... Descubierto el tesoro ibérico de la mota. ¿Han descubierto algo? Mira qué bonito. El ayuntamiento de Cubellas os desea bondad. El ayuntamiento de Cubellas os desea feliz Navidad. Y pues esto, cosa de política, que no entiendo de nada de esto.
Los taxistas de Cubellas estrenan una aplicación móvil para solicitar el servicio. Ah, pero ¿tenemos taxis aquí en Cubellas? Ay, no lo sabía. Sensibilizar la población por un consumo responsable. Mira, las salinas es... Esto es Playa Llarga, ¿vale? Mi playa. La siguiente playa es La Mota y la siguiente es Las Salinas, pero que pertenece todavía a mi pueblo. Mi pueblo es que es muy grande, pero se extiende, pero en rudalías, en exteriores, ¿vale? Lo que es el pueblo chiquitito. Pero todo lo... donde está el Mercadona y todo eso, que está lejos de aquí, pero pertenece a Cubella. Pues la playa de allí, Las Salinas, obtiene el premio Bandera Ecoplayas del 2018. ¿Qué te parece? ¿Ves? Han encontrado aquí en La Mota, que pues es una urbanización de ahí al lado, una ciudad portuaria ibérica. Un descubrimiento que han hecho por aquí. Se va a hacer famoso Cubellas, ahora va a venir gente aquí, va a venir un montón de gente. Mira, este era mi pueblo antes. ¿Qué te parece? Esto es todo el caminito que hago yo para bajar a casa. Pues antes era igual de aburrido que ahora. Bueno, pues Cubellas Comunica, han hecho pues una revista al ayuntamiento, está bien, para informarnos, ¿verdad?, de todo. Está bien. Unas latillas de galletas que he comprado, que vale, pues 1,20 me parece que están ya. Ay, me compro una gelatina porque hoy estando así, ¿verdad?, tengo que comer una. De todas maneras, ya digo, como yo me compré las primeras gelatinas para dejar un poco de lado la leche, porque soy intolerante a la lactosa, pero me gustan los lácteos, entonces tomo mucha leche y bastante queso. Entonces, pues me compré gelatina para no tomar tanta leche, pero ahora con la muela así, pues estoy tomando yogur, cuajada, arroz con leche y esas cosas. Chorizo, 1 euro. Hay unos pimientos que esta vez son muy bonitos, los pimientos. Valen 1 euro. Y las peras estaban de oferta, las peras conferencia, a 79 céntimos por estaba. Ahí hemos pedido unos tomates, que no hacen falta porque tengo, pero son de Mazarrón, de Murcia, y mi mamá se los ha traído. Pero tengo todavía. Hay un poquito de atún, que me he quedado sin atún, y tengo pensado hacerme mañana unas patatitas de estas blanditas para mi muela. Digo, me voy a llevar un poquito de atún. Aquí el atún desaparece. Ay, mi mamá se ha comprado este té Earl Grey y esto, las mandarinas, que también estaban baratas, me parece que estaban como 1,30, una cosa así, los 2 kilos. A ver si me he traído un catálogo del Clarel para mirar los jaboncitos. Y esto que es, ay, la carpeta del médico que tengo cuando he salido. Yo no he salido en todo el día, ¿vale? O sea, en toda la mañana he estado aquí, porque no me encontraba bien con la muela tal, y como tenía que ir a las 4 al médico, pues no he salido. Bueno, pues me viene el cartero, pues me ha dejado un aviso. Aviso de llegada, por lo visto tengo 2 paquetes. Y me pone el tío, imposible entrega y no permiten su depósito en el buzón. ¿Qué te parece? Imposible entrega. Una mierda, yo estaba aquí, lo que me habéis picado. Es capullo también. Esto, perdón. Pero es verdad, es que no he picado porque yo estoy en mi casa todo el día. Y dice que tengo 2 paquetes. ¡Ah! O sea, que mañana iré a ver si uno es el del Funko, que el niño ya lleva una semana diciéndome lo del Funko, que no viene el Funko, que no viene el Funko. Y yo que sé, correo, sabéis vosotros cómo funcionan las fiestas, ¿verdad? Un momento, que le den las vueltas a esto. Eso, que sabes tú que... Uy, oscuridad total. Se hizo la luz, ya viene. ¿Y cómo se me queda esto, verdad? ¿Qué forma más rara? Me tengo que ir a la peluquería. He visto una peluquería nueva. Hemos bajado por otra calle porque he pasado por un chino a comprarle a mi mamá los calcetinitos estos. Y entonces, pues he pasado por otra calle que normalmente no paso. Y hay una peluquería nueva con unas chiquitas jóvenes. Muy monas ellas, con unos pelos muy chulos. A lo mejor la próxima vez voy ahí. Pues 4 pavos, unos calcetines de estos que me compré yo unos. Le compré otros a mi papá. Mi mamá los ha probado. Ya se le dije que le iban a gustar. Y pues le he comprado unos. Y entonces, he comprado el flexo, se me ha roto el flexo de la ducha, se sale por aquí el agua. Entonces me he comprado uno nuevo, que esto vale 5,25. Mi marido me va a traer uno bueno de la ferretería, pero mientras se acuerde, no se acuerda. Digo, yo compro uno aquí en el chino, ¿verdad? Y lo pongo. ¿Sabes lo desagradable que es en la ducha, que te empieza a salir el agua por todos lados? Ay, entonces he ido a la farmacia. ¿Esto qué es? Así me he comprado un par de bolis porque me he quedado sin. Estos bolis escriben muy bien, van muy bien porque son punta fina, tipo rotulador, pero chicos, se gastan enseguida. Bueno, pues he ido a la farmacia porque pues me duele, ¿no? Y entonces le he dicho pues que estaba tomando Colocatil y tal, y me ha dicho que me tomara ibuprofeno. Y entonces se le he dicho que me lo diera en sobrecitos. Estoy harta de deshacer el Colocatil. Digo, pues entonces si lo tienes en sobrecitos, y me ha dado este ibuprofeno. Y entonces me ha dicho que me enjuague con esta cosa, con clorexidina láser, colutorio para enjuague bucal, coadyuvante en el tratamiento de la gingivitis, no sé, con agradable sabor, sin alcohol. Me ha dicho, dicen que estos de los supermercados, ¿verdad?, que compro yo, el del día y tal,
que mientras tenga la herida, que mejor no, que mejor esto. Solo este, no de continuo. Dice, una vez se te quite ya, pues lo dejas de usar y ya está. Esto vale... Estas cosas son caras, 20 pavos me ha costado todo. Ah, de plástico, ah, qué bien. Un de estos, un láser de estos. Y un papelito ahí, luego leeré, me ha dicho que esto. Y también me ha dado la pasta de dientes. Clorexidina láser. La misma, pero en pasta de dientes. Dice, mientras tengas la herida, te lavas los dientes con esto, te enjuagas con eso. Y con un cepillito, yo normalmente pues me compro los cepillos suaves y pequeñitos. Este es más pequeño todavía, es el más pequeño que he encontrado. Mira qué chiquitito que es, ¿lo veis? Por aquí, es súper chiquinino. Porque así llegas mejor a todos los rincones, está muy bien. Entonces he estado buscando por allí hasta que he encontrado uno rosa. Y me he comprado este PHB. Espérate, pues lo voy a enseñar de cerca para que veáis qué chiquinino que es. Va muy bien, ¿eh? Yo desde me lo compré por equivocación una vez. Yo iba buscando... Yo cambio muy a menudo de cepillo de dientes, ¿no? Aunque me los compro caros, pero cambio muy a menudo. Y siempre me los he comprado medios. Y una vez vi así uno suave para dientes sensibles. Y por comprarlo me compré ese. Y luego la niña del mundo de bosque, como estás, tesorito mío, me dijo que lo recomendaba. Ella trabaja con un dentista y que recomendaba el cepillo suave. Y desde entonces me los compro así. Y no sé por qué los suaves para los dientes sensibles y para las encías, pues son así más chiquititos. Y entonces desde entonces me los compro pequeños. Pero este es todavía más pequeñito que el mío, es incluso más pequeño. Y entonces puedes llegar a las muelas del juicio y a todos los rincones. Va muy bien, de verdad. Y al ser tan blandito, pues no te hace daño. Entonces tú te vas a estar una hora ahí dándote el tapón. El tapón, así, vale. Entonces claro, es tan pequeñito que te llega a cualquier rincón y te puedes dar porque no te haces daño, porque es más... No sé, yo la última vez me compré uno de la Vitis y me iba bastante bien también. Pero bueno, Sensitive Mini se llama, no sé, pero es así de chiquitito y de mono. Así que con estas tres cositas, espero que se me cure. Ahora me duele menos. Ahorita, en este momento me duele menos, pero supongo que es porque me tomo un Holocatil antes de irme y pues me está haciendo el efecto. Dentro de un par de horas, cuando se me quite, rabio de verdad. Es que es una cosa, es un dolor que tienes aquí, pero que te baja por aquí por el cuello, que no te deja tragar, y luego se te sube por aquí para el ojo. Uy, es horrible, de verdad, los dolores de muela, es espantoso. Mañana espero estar mejor. De hecho, lo que tendría que hacer si no se me quita es estar un par de días, porque las veces que me ha pasado otras veces, pues me tiro un par de días sin hablar y apenas comer, ¿vale? Para forzar lo menos posible la mandíbula y entonces que la herida esa se cierre. Vale, mira, hacemos eso. Hoy es el último vídeo que hago, ¿vale? Y entonces el 29 y el 30 me estoy calladita para que esto se me cure. Y así el 31 hacemos el directo, ¿vale? El 31 estaremos aquí en directo, pues para fin de año, como es solo la cena, ¿no? Fin de año, pues entonces pues por la tarde allí, pues a las 6, ¿vale? Como el otro día en Nochebuena. A las 6 es una buena hora porque así ya acabamos de hablar y entonces nos vamos a hacer la cena y todas esas cosas, ¿vale? Fin de año, el día 31 a las 6 de la tarde estaremos aquí, ¿vale? Y yo mientras 2 días de absoluto silencio. Esto me voy. Nos vemos el lunes. Os quiero mucho. Bye.